Hola, hola chicas, sean bienvenidas a un video más de DIY. En esta temporada de Navidad, pues en el canal hemos estado haciendo varios DIY y hoy les quiero compartir este. Está bien sencillo, bien fácil y pues no estoy gastando nada. Tengo este cuadrito que pues no tenía vidrio ni nada y le pegué un cartoncito y lo pinté de blanco. Ya lo habrán visto ustedes en mi casa porque yo lo había decorado de otra manera. Y ahora lo vamos a estar usando para decorar nuestra habitación con este cuadrito muy navideño. Voy a estar usando las ramitas del árbol, las ramitas de un arbolito de Navidad. Ahí se les pueden cortar donde no se vea su arbolito, o pues pueden comprar uno chiquito y de ahí pueden hacer varias manualidades. Y pues voy a estar usando esto, voy a estar usando tijeras, un palito de una rama, pintura, café, silicón, unas pinzas, tijeras y la secadora y un poquito de listón que tengan. Y bueno, voy a empezar pintando la ramita porque para que se me seque. Como quiera traigo aquí mi secadora para secarla, para que esté bien rápido. Y bueno, la voy a pintar. Estoy usando esta brochita de que usaba para mi maquillaje, pero pues ya se echó a perder, ¿no? Entonces aquí aprovechando lo que tenemos al alcance. Ya la pinté, pues no me tardé nada. Y pues la voy a secar con mi secador, porque quiero que esto esté bien rápido. Y bueno, lo siguiente es que voy a estar armando aquí un pinito, pero siento que están las ramitas muy grandes, entonces voy a estar recortándoles así, haciéndoles un corte acá porque están muy largas y se va a perder toda la forma. Les voy a estar recortando. Y que queden más o menos así. Y lo voy a estar haciendo con todas las ramitas. Y bueno, chicas, pues ya peluqueé las ramitas. Y les vamos a ir sacando las medidas dependiendo del cuadro. Dependiendo del tamaño que les vamos a ir sacando a nuestro gusto. Para que vayamos formando un triángulo que será nuestro pinito. Y así me quedó el mío. Déjenme. Miren, aquí está el cartoncito que les digo. Y bueno, lo que voy a hacer es que las voy a estar acomodando para ver más o menos cómo las voy a querer. Cómo las voy a ir, a qué altura, centrar, los voy a centrar y acomodar hasta que yo crea que es cómo se ve más derechito. Y bueno, así lo pueden hacer en cualquier cuadrito que tengan olvidado en su casa. Así es como lo voy a estar dejando y voy a medirle el palito. Lo voy a cortar, creo que le voy a poner dos porque este palito está muy flaco. Este palito está muy flaco, entonces le voy a estar poniendo doble. Así. Poniendo aquí así, así, y a partir de ahí voy a ir acomodando mi ramita. Aquí tengo el silicón caliente, le recomiendo este porque el otro tarda mucho en secar. Se oyen los perros de mi vecina y disculpen, pero en las casas de Infonavit así es, se escucha todo lo que hace el vecino. Silencio, silencio. Ya lo voy a comenzar a pegar. Disculpen, chicas, que yo soy muy de hacer DIY todo. Yo creo que toda mi decoración la voy a estar haciendo con puros DIY en Navidad, la mayoría, y cosas que me regalaron o cosas que tengo del año pasado.
pues yo crecí viendo cositas, entonces hay que aprovechar. Por eso como que no he hecho compras. Me han dicho que cuando voy a decorar el pinito, pero el pinito me falta comprar luces y me falta más esferas porque está muy grande. Las que compré no van a ser suficientes. Entonces por eso, chicas, no he decorado el pinito. Por ahí Caro me preguntó, Valdir me comentó que le hacía que se le faltaba a mi pinito decoración. Pero mi querida Caro Díaz, es porque no he comprado luces y esferitas. Pero ya les estaré compartiendo cómo va a quedar decorado mi pinito en diciembre. Y bueno, chicas, pues ya va quedando esto. Ya lo siguiente que voy a hacer es que quiero hacer un moño, chiquito, para ponerlo ahí. Como está pequeño el árbol, pues vamos a ocupar poquito. De preferencia un listón chiquito, pero pues yo no tengo, entonces voy a estar usando este. Así, chicas, lo voy a estar, es un listón grande y solamente lo voy a estar doblando así poquito. Y de aquí hacia el centro y de aquí hacia el centro. Así. Y va a quedar así pequeñito. Y voy a estar amarrando este hilito dorado que venía con unas esferitas de los venaditos que hicimos del reino de Santa, del trineo. Y se lo voy a estar amarrando aquí. Varias vueltecitas para que se vea lo dorado. Chicas, si ustedes quieren le pueden poner esferas, pero yo no quise. Quiero que se vea como más natural, más minimalista, entonces por eso no estoy usando esferitas, pero se las pueden poner. Ya depende del gusto de cada quien y los colores. Igual ustedes los pueden escoger. Chicas, y pues así se va a estar viendo este cuadrito arriba de mi recámara. Aquí estamos en el respaldo de mi recámara. Y así lo voy a estar poniendo para darle un toque navideño a mi habitación.
Y bueno, chicas, este fue un video solamente de DIY. Espero que te haya gustado, que te haya encantado. Si lo haces, mándame la foto al Instagram para publicarla en Facebook, aquí mismo en la comunidad, para que todos lo vean. Si te, a lo mejor te sale más bonito que a mí, no sé. Yo no, yo estoy usando lo que tengo, yo no estoy gastando. A lo mejor tú tienes más cosas y lo puedes hacer más padre. Entonces queremos ver cómo te queda a ti si lo haces. Y bueno, chicas, pues nos vemos en el próximo video. Las quiero mucho, les mando un abrazo y hasta la próxima. Bye.